Buenos días a todos y gracias por la asistencia al público y también a los asistentes vía virtual. Este es el segundo año que tengo el placer de moderar y ayudar en la organización de la Clinic Summer School y en especial la área de innovación y tecnología. Y un poco para empezar, voy a intentar explicaros por qué motivo hemos decidido hablar sobre singularidad. El año pasado, un poco como antecedentes, tuvimos el gran placer, un poco para hacer antecedentes del año pasado, hicimos una jornada sobre innovación y salud, en la cual intentamos hablar sobre cómo Barcelona podía liderar a nivel mundial pues, ese hub de tecnología e innovación alrededor del mundo de la salud. Y tuvimos el placer de contar con componentes de diferentes entidades, proyectos y organizaciones que, a través de conferencias y debates, nos hablaron sobre las posibilidades reales que creemos que tiene Barcelona para poder liderar este cambio, y de hecho lo estamos demostrando en el día a día. También en estas charlas tuvimos la oportunidad de dibujar ya un ecosistema digital, este ecosistema de innovación que Barcelona tenía, tanto a nivel de administración como a nivel de universidades, talento, hospitales de máximo nivel, profesionales, médicos, doctores, investigadores, hubs de innovación y sobre todo también fondos de inversión y startups que están liderando y que han demostrado también cómo podemos ser líderes en esta materia. Todo esto lo explico como una reflexión previa para que veáis que tenemos una trayectoria en la cual intentamos marcar un punto diferencial. Este año, cuando nos sentamos en el comité de expertos para debatir sobre cuál era la temática, pensamos que uno de los grandes retos que tiene el sector salud es, nosotros llamamos la singularidad, que es un término que se acuñó hace ya algunos años, y para que veáis un poco los orígenes, la singularidad que bautizó Ray Kurzweil, que es uno de los directores de innovación de Google, en el cual habla de que en el año 2040-2050 se producirá este momento de singularidad en el cual la tecnología, la innovación, la genética, el transhumanismo, la inteligencia artificial cobrará vida, ¿no? Cobrará conciencia quizá. Y este debate, esta reflexión es realmente importante porque pone en jaque realmente o pone un reto sobre el sistema en el que estamos, no solamente en el de salud, en todos los sistemas. Y bueno, siempre pongo este vídeo como ejemplo de hasta dónde estamos llegando en el mundo de la robótica, ¿no? Como esto es un vídeo descargado de YouTube para que os imaginéis, ¿no? O sea, imaginaros lo que puede ser de aquí a 10 años o lo que están en los laboratorios que nos enseña. Pero este vídeo, como muchos otros que hay en el mundo de la innovación, y mundo de la robótica, genética, etcétera, es solamente la punta del iceberg de todo lo que hay detrás. Y claro, en el mundo de la salud en concreto, esta singularidad que estamos bautizando, aunque aún hay que de alguna forma verlo reflejado en la realidad, pues puede afectar a la nanotecnología, al diagnóstico, a la genética, trasplantes, neurociencia, robótica, transhumanismo, impresión 3D, extensión de la vida, inteligencia artificial, muchos ámbitos de actuación y de investigación que nos hacen preguntar, nos hacen reflexionar algunas preguntas de cómo podría ser la pregunta, ¿está sucediendo realmente esta revolución? Porque claro, con el tema del COVID somos conscientes de que toda esta tecnología, innovación, inteligencia artificial, entre comillas, no ha servido para nada teóricamente, ¿no? No hemos sabido ni predecir ni solventar el problema. Y esto es un gran qué. ¿El sistema sanitario se ha preparado para este cambio? ¿El sistema universitario está formando a los futuros profesionales teniendo en cuenta estas nuevas tecnologías, estas nuevas innovaciones? ¿Cuál será la relación entre el paciente en el año 2030? Entre el paciente, el médico, el especialista, el hospital. ¿En un futuro cercano nos operarán robots? De hecho, a día de hoy los aviones, los pilotos aterrizan y despegan, pero el avión casi casi va solo, ¿no? Los diagnósticos serán realizados por inteligencia artificial. Ya hay algunos experimentos que demuestran que se puede hacer, ¿no? ¿Viviremos más de 120 años? ¿Cómo se adaptará el sistema sanitario actual a esta singularidad? ¿El sistema tradicional que conocemos? ¿Qué papel juega la ética en esta revolución? Ante todas estas preguntas y muchas más que surgirán hoy, pues hemos juntado a expertos en diferentes materias en una jornada singular en sí misma, porque también hablaremos de todo lo que ha sucedido con el COVID, una mesa redonda que la veréis, muy interesante. Pero bueno, hemos juntado pues, expertos
en materia de inteligencia artificial, médicos, antropólogos, científicos, genetistas, médicos, bueno, gente que puede dar una visión global sobre el tema y se durará hasta las 2:15, o sea, será largo, intenso, pero hemos buscado pues, diferentes ritmos para que podáis salir satisfechos y podáis hacer preguntas, sobre todo, a cada uno de los ponentes. Y bueno, la primera charla, la primera reflexión que tenemos, hemos invitado a Jenny Roca y a Vicens Villatorro. Jenny Roca es especialista en cultura digital y procesos de transformación, fundador y presidente de una empresa de consultora con un líder en esta materia. Arqueólogo de formación, es miembro de juntas y consejos asesores tanto en la administración como en el tercer sector y en el mundo privado y tiene actividad continuada tanto en universidades como en medios de comunicación. Es el fundador de Roca Salvatella. Vicens Villatorro es escritor, periodista. Como periodista ha dirigido el diario Avui, la Corporación Catalana de Radio y Televisión, además de presentar programas culturales de televisión y de publicar artículos de opinión en medios diversos. Actualmente publica un artículo diario en el diario Ara. Como escritor, tiene publicados más de 50 obras, sobre todo de narrativa y ensayo, y una atención especial a los dilemas éticos de la sociedad contemporánea. Su obra más importante es Massa Foc, más reciente. O sea que os doy la palabra en este interesante debate para empezar la jornada y cualquier cosa, bueno, seguimos. Gracias. No. Buenos días, Vicens Villatorro, de los dos que nos toca iniciar. Y en primer lugar, como más allá incluso de la retórica o de la cortesía, agradecer la invitación, porque tiene un cierto riesgo invitar a un especialista en nada, a un experto en nada, que es lo que yo soy. No, uno. Pero que creo que puede aportar, o puedo aportar, la mirada del periodista, que es el que observa los hechos de actualidad, los hechos recientes, y la del novelista, que a menudo es quien tiene la posibilidad de plantear los grandes dilemas. Cuando hablabais de singularidad, por ejemplo, yo recordaba la última novela de Ian McEwan, Máquinas como nosotros, que yo creo que está planteando en términos éticos y en términos filosóficos algunas de las cuestiones que se hablarán aquí desde otro punto de vista, ¿no? Yo quisiera centrar mi intervención he pedido una cierta extensión en torno a tres ideas. Una intentaré exponerla con una cierta extensión y las otras dos simplemente apuntarlas. Como novelista, y sobre todo como novelista que ha hecho novela histórica, te das cuenta de que la historia se construye a través de grandes cambios, de grandes continuidades y de grandes adaptaciones. Cambios fundamentalmente tecnológicos, continuidades fundamentalmente humanas y adaptaciones porque estas continuidades humanas han de estar presentes en contextos tecnológicos distintos. El confinamiento en torno al COVID ha sido un laboratorio extraordinario porque ha sido un tiempo de grandes cambios, ha sido un tiempo de algunas continuidades y ha sido algún tiempo de grandes adaptaciones y de grandes inadaptaciones. Empiezo por una idea fundamental para mí, o que me parece que es significativa, que es la relación con el tiempo. En este tiempo de confinamiento, en este periodo de confinamiento. No sé si la experiencia de periodista o de escuchar frases me ha generado la sensación de que hemos vivido este periodo de confinamiento con una cierta desorientación temporal. Es una frase que hemos dicho siempre, ¿eh? ¿Qué día de la semana somos hoy? ¿Ya son las 4? Nuestra relación con el tiempo durante este periodo ha sido extraordinariamente desorientada. Y es curioso porque el confinamiento no afecta al tiempo, afecta al espacio. ¿Por qué un cambio en el espacio
nos ha desorientado en el tiempo. Dos notas casi eruditas que nos llevan para acá. Una, Mircea Eliade, en un libro formidable que es Lo sagrado y lo profano, tiene una frase extraordinaria que es: para la persona religiosa, un tiempo es distinto que otro tiempo. Y por tanto hay un tiempo sagrado y un tiempo profano. La frase me gusta mucho tanto que le he quitado religiosa. Para una persona, un tiempo es distinto a otro tiempo. Siempre. Y en los calendarios hay días marcados en negro y días marcados en rojo. Y hay periodos de celebración y hay periodos de expiación. Y hay periodos de vacaciones y periodos de trabajo. Es decir, nuestro tiempo es un tiempo organizado y es un tiempo desigual. Segunda reflexión. Es de Salvador Cardús, un sociólogo de mi pueblo, Tarrasa, amigo, que dice una cosa que creo que tiene toda la razón, pero que necesita pie de foto. Si de una sociedad te dan su horario, lo vas a entender todo. Es decir, si tú sabes cómo una sociedad organiza su tiempo, lo sabes todo sobre aquella sociedad. Sabes las relaciones de poder, sabes las relaciones de género, sabes las relaciones económicas. En la distribución del tiempo está todo. Tercera reflexión que acabaremos encontrando. El libro más lúcido y más blasfemo de la Biblia es blasfema en más de una ocasión, pero este libro es particularmente blasfemo, que es el Eclesiastés. Siempre es citado por muchas frases, vanidad de vanidades, pero sobre todo por una. Cada cosa tiene su tiempo y hay un tiempo para cada cosa. Y en el Eclesiastés esto se... poéticamente, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para disfrutar. Hay un tiempo para bailar y un tiempo para estar triste. ¿Qué nos ha pasado durante el confinamiento? En la modernidad, nuestra forma de decir hay un tiempo para cada cosa ha sido decir hay un lugar para cada cosa. Nuestra distribución del tiempo, nuestra manera de organizarnos el tiempo, nuestra manera de fragmentar el tiempo y de, digamos, de diversificarlo, se ha producido a través fundamentalmente de la especialización de los espacios en determinadas formas de uso del tiempo. En la sociedad rural, el espacio del trabajo y el espacio de la vivienda es el mismo. En la sociedad moderna vamos a las cosas. Y hay el espacio del trabajo que acaba siendo el tiempo del trabajo. ¿Dónde estás? En el trabajo. Es un lugar. Me voy de vacaciones. No empiezo las vacaciones. Me voy de vacaciones. Me desplazo en el espacio a las vacaciones. Vaig a la feina. Soc a la feina. Hay un espacio del trabajo. Hay un espacio de la familia. Hay un espacio del ocio, hay un espacio de la celebración, hay un espacio de la pregaria y vamos distribuyendo nuestro tiempo a medida que nos vamos desplazando por el espacio. Y un día nos dicen, no te puedes desplazar por el espacio. ¿Qué nos acaba pasando? Que todos los tiempos se nos confunden. El tiempo de tu casa es el espacio del trabajo, el espacio del ocio, el espacio de la pregaria, el espacio de la diversión, todo en el mismo lugar, cuando el lugar era la puerta para entrar en el tiempo. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que nos hemos hecho un lío con el tiempo. Un lío, digamos, cotidiano. ¿Ya son las 4? ¿Es domingo o martes? ¿Qué día de la semana somos? Pero también un lío en la especialización del tiempo. No sabemos qué tiempo es para cada cosa.
Esto tiene una relación con uno de los conflictos cotidianos que más personas habrá compartido durante estos días, que es sobre las dificultades físicas del teletrabajo. Es el gran comentario cotidiano sobre el teletrabajo. Llevo trabajando 14 horas. No lo hubiera dicho. Cuando voy a trabajar no trabajo 14 horas. Y ahora estoy trabajando 14 horas. ¿Por qué? Porque no hay fragmentación del tiempo. No hay la fragmentación del tiempo que habíamos conseguido a través de la especialización del espacio. El confinamiento nos ha cambiado el espacio y a través del cambio del espacio nos ha desbarajustado el tiempo. Conclusión rápida. Si esto del confinamiento no es solo una experiencia de laboratorio única, singular, que vamos a vivir una vez en la vida y nunca más, sino es un anuncio y una predeterminación de cosas que vamos a ir viviendo, tenemos la necesidad de organizar nuestro tiempo al margen del espacio. Durante la modernidad, tiempo y espacio han ido juntos. Antes de la modernidad, no iban juntos. Tenemos que conseguir, no sé si en la posmodernidad o donde vamos, tendremos que conseguir una fórmula para que nuestro tiempo se pueda organizar y segmentar sin el recurso, sin la delegación de esta organización en el espacio. Primera idea, dejo dos más, no me alargo, pero déjame dejar dos, que son igualmente banales o no banales que esta, ¿eh? No mejoraremos mucho. Van en esta dirección y no sé si... Una tiene que ver con la singularidad, en un sentido distinto al que se nos propone. La singularidad referida fundamentalmente a lo individual, a lo singular, como primera persona del singular, contrapuesta o distinguida de la pluralidad de la persona, primera persona del plural. Cuando empezó la pandemia, mi padre, que tiene 90 años, está bastante bien, pero tiene 90 años, me dijo, yo me voy a morir un día de estos, ya lo sé y no pasa nada. Pero no me gustaría morirme ahora. No porque me importe tener más tiempo o menos, esto ya no es relevante para mí. Es que si me muero ahora, seré un número. Saldré en la página de las esquelas, con mi nombre, saldré en la página 8 del periódico, como hoy han muerto 24. Y seré el 21 del 24. Yo tengo la sensación de que el mundo sanitario, y esto yo creo que es otra mesa redonda que hacéis otro día, y por tanto me meto donde no me llaman, se ha equivocado en la plaza pública, probablemente en el espacio interior, ¿no? Se ha equivocado en los paradigmas del lenguaje para hablar de esta epidemia. Y ha elegido para hablar de esta epidemia un lenguaje científicamente solvente y probablemente inevitable, que es el lenguaje estadístico. El lenguaje estadístico es el contrario del lenguaje singular. Y yo creo que la opción por el lenguaje estadístico, que se produce fundamentalmente desde el mundo sanitario, abre la puerta a dos opciones de lenguaje sobre la epidemia que provocan a mi padre la frase ya sé que tengo que morirme, pero que no sea ahora. Que son la adopción de una retórica. Siempre hablamos a través de metáforas, el lenguaje humano es un lenguaje metafórico, es un lenguaje comparativo, es un lenguaje que usa siempre un término de comparación para hablar de otra cosa. Hemos
hablado de la epidemia en términos militares y en términos deportivos. Deportivos casi como una liga. Nosotros llevamos 24, vosotros lleváis 23, vamos antes. Y militares de una forma evidente, ¿no? Militares de una forma no solo evidente, sino ofensiva, porque las víctimas se han convertido en las bajas necesarias para la victoria, cuando probablemente las víctimas son la derrota. Acabo con dos pinceladas. Una, yo creo que otro tema que nos ha puesto la epidemia sobre la mesa es el tema de la responsabilidad, que tiene que ver con la ética y que tiene que ver con la confianza, que es, ahora venía por la radio y los epidemiólogos dicen, no haremos nada sin responsabilidad individual. Pero tenemos un sistema que genera el monopolio de la responsabilidad para el Estado, para las instituciones públicas. Yo creo que se ha visto que la responsabilidad estrictamente pública es insuficiente, que la responsabilidad estrictamente individual es insuficiente y que se nos reabre un tema sobre quién es responsable de qué. El responsable de mi salud soy yo, el responsable de mi salud es el Estado. Usted que es médico ya sabrá que tengo. Yo creo que hay preguntas de este tipo. Y última reflexión, que es en parte la primera. Cuando el Eclesiastés dice hay un tiempo para cada cosa, probablemente está diciendo también hay un tiempo para la salud y un tiempo para la enfermedad. Pero nosotros, que hemos confundido tiempo y espacio, hemos decidido que hay un espacio para la salud y un espacio para la enfermedad. Yo creo que una de las desorientaciones del periodo de la epidemia es que, de la misma manera que decimos me voy de vacaciones o estoy en el trabajo, hemos dicho me encuentro mal, ¿a dónde tengo que ir? No qué tengo que hacer, no qué puedo hacer, sino a dónde tengo que ir. Estoy en el espacio de la salud, pero me siento enfermo. ¿Dónde está el espacio de la enfermedad? Y para mí la pregunta es si después del COVID habrá un espacio del trabajo y un espacio de la familia, pero también si habrá un espacio de la salud y un espacio de la enfermedad. ¿Y cómo distribuiremos estos espacios? Que en el fondo son también cómo distribuiremos estos tiempos. Intento secar todo el lío de agua que me he montado aquí encima. siempre sugerente. Bueno, la idea es que cada uno de nosotros haga su planteamiento, que tengamos un cierto debate y que luego demos espacio para las preguntas. Más o menos hacia I 50 o así, para poder debatir todos. La aproximación que hace Vicens, lo que he dicho, siempre sugerente, voy a intentar complementarla con otra para ver si así merezco el debate. Cuando hay, por seguir el hilo que propone el moderador de la singularidad, parecería que nos ha pasado un cisne negro, se ha hablado mucho, estamos llenos de tópicos, ¿eh? Cisnes negros, esto ha venido para quedarse, hay un repertorio de frases que ya empiezan a ponerme un poco nervioso, pero acepto el juego. Esta pandemia es una singularidad que podría ser motor acelerador de cosas y de casos. Los humanos somos una subespecie que solo, a veces solo reaccionamos a tortas, y esto ha sido una bofetada muy grande que se espera que genere algún tipo de reacción que seguramente será a la hora de la verdad una reacción menor de lo que merecemos y menor de lo que haría falta. Puede que algunas cosas no cambien tanto como parecería porque tenemos una tendencia a volver a nuestros espacios conocidos muy alta. Pero lo que es indudable es que es una crisis
y lo que es indudable es que se trata de una crisis que va a tener consecuencias de largo recorrido. Aunque nos desconfinen y, sorprendentemente, en menos de 5 días bajemos la guardia y nos pongamos todos frívolamente a beber cervezas en una terraza y lo de la distancia, y dices, sí, bueno, trae otra cerveza, o vayamos a la playa, o no sé, pasen cosas que hace 10 días parecerían increíbles, aunque seamos así de frívolos, sí que es cierto que las consecuencias psicológicas, sociales, económicas, las vamos a pagar durante los próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. La crisis del 2008, que fue una crisis básicamente financiera y económica, hay sectores y territorios de nuestra geografía que 10 años después aún no habían levantado cabeza. Y ahora viene otro tortazo que cambia bastante en función de si ese tortazo te pilla fuerte o débil. Estas crisis se cargan al que no llegaba bien. Y había muchas cosas que teníamos sostenidas de una manera más bien débil y que ahora van a quedar muy debilitadas. Lo voy a explicar de otra manera. Estamos en 2020. Llevábamos ya consumido casi un cuarto de siglo XXI. Y pese a llevar ya casi un cuarto del siglo XXI, seguíamos instalados tranquilamente en pleno siglo XX. Con debates del siglo XX, con referencias del siglo XX, con soluciones del siglo XX y con agendas del siglo XX. Seguíamos hablando que lo de género no puede ser. Seguíamos diciendo que lo del medio ambiente habría que hacer algo. Seguíamos diciendo que lo del carbón, a ver si lo dejamos usar. Seguíamos diciendo que todos los tópicos que teníamos del siglo XX seguían exactamente igual. Y espero que esta sea la bofetada que nos permita situarnos de una vez por todas ya en el siglo XXI. Y el siglo XXI es un espacio mental de nuevas soluciones y de nuevos planteamientos. Y en esas nuevas soluciones y esos nuevos planteamientos, las herramientas para diseñar deberían ser otras. La tecnología debería jugar un papel central, el respeto por el planeta debería jugar un papel central, las relaciones basadas en ética y en confianza deberían tener un papel central, y eso no ha sido la característica del siglo XX. El siglo XX se ha definido por otras cosas. Vicens hablaba de un espacio para el trabajo, un espacio para el ocio, etc. Pero es que ya había una tendencia muy clara de que el mundo del trabajo había sido transformado radicalmente. Él tiene hijos, tiene esta fortuna, yo también tengo hijos, tengo esta fortuna. Los míos son un pelín más jóvenes que los suyos. Los míos no tienen ninguna expectativa de encontrar un trabajo fijo, estable. Su mejor escenario es trabajo eventual, pero su escenario más probable es combinar 2 y 3 trabajos simultáneamente. Y cuando tú estás combinando 2 o 3 trabajos simultáneamente, la realidad ya te estaba empujando a no saber cuándo estás trabajando y cuándo estás disfrutando. Y eso estaba configurando ya espacios diferentes. Aquí en Barcelona tenemos un festival que se llama Sonar. Sonar es una cosa muy loca, es un festival de música electrónica, a mí la música electrónica no me gusta, pero me interesa mucho Sonar porque es un punto de encuentro donde, una manera de leerlo sería, donde vienen comunidades creativas de casi todo el mundo. Sonar es una reunión donde una vez al año viene gente de Holanda, gente de Alemania, gente de Francia, gente de no sé dónde, y los organizadores del Sonar detectaron hace tiempo que esta gente tenía un continuum en que ya no se separaba entre trabajo y ocio, sino que lo que querían era estar siempre haciendo cosas interesantes. Y si cuando están trabajando no hacen cosas interesantes, no están satisfechos. Y si cuando están en ocio no hacen cosas interesantes, no están satisfechos. Y cuando programan Sonar, lo que programan es un continuum de cosas interesantes, tanto si estás pensando en ocio como si estás pensando en trabajo. Y al lado de una casi una fiesta rave de música electrónica ponían un espacio expositivo de proyectos de I+D, de conjunción de tecnología y creatividad de todo el mundo. Y tú podías estar viendo un concierto de un DJ, una cosa muy loca, y luego ir a ver a unos japoneses
que están trabajando en una nueva interfaz para comunicarse con música, con, yo qué sé, pues, con las plantas. Y eso era una excitación intelectual constante, fueran los usos intelectuales o fueran los usos profesionales o fueran los usos de ocio. Todas esas cosas ya estaban pasando. Y mi esperanza es que lo de la pandemia nos ubique mentalmente ya en el siglo XXI y que después de este episodio que nos va a tener ocupados todavía 1, 2 o 3 años, después de este episodio lo que tengamos es una población mayoritariamente ya situada mentalmente en una caja de herramientas del siglo XXI. Y eso quiere decir estar dispuesto a hacer las cosas de otra manera y trabajar con una base tecnológica. Al final estamos hablando de cambio y de gestión del cambio. Hay dos tipos de, bueno, hay muchos tipos. Hoy en el programa de hoy tenéis gente que hablará de esto mucho mejor que yo. Está Xavier Marcet al final de la jornada, que todo lo que diga él sobre innovación lo voy a suscribir ya antes de escucharlo. Pero hay un tipo de innovación progresiva, evolutiva, que intenta eficientar un proceso, bajar sus costes, mejorar sus plazos o mejorar un cierto parámetro. Y ese tipo de innovación o de mejora continua la tenemos perfectamente controlada. Pero hay otra innovación que es de salto de rana, en la que lo que haces no es un evolutivo respecto a lo anterior, sino un cambio drástico respecto a lo anterior. El problema del cambio drástico respecto a lo anterior es que el nivel de esfuerzo emocional y personal que pide es mucho superior, es muy superior, porque te implica abandonar los territorios conocidos, te implica abandonar las técnicas conocidas y te implica abandonar tus zonas de confort y arriesgar mucho para ir a un espacio, a un sitio, a un escenario nuevo. Normalmente los humanos somos resistentes al cambio, porque el cambio es esfuerzo, el cambio incomoda, el cambio molesta. Y siempre hay algún iluminado y algún zumbado que le va a la marcha, pero lo normal es que la gente tenga un punto razonable de pereza, y no lo estoy criticando. La gente tiene tendencia, pero si funciona, ¿para qué lo voy a tocar? Parecería que estamos en un contexto donde necesitamos soluciones nuevas para problemas demasiado viejos. Y en esas soluciones nuevas le vamos a meter tecnología por un tubo, pero sobre todo le tenemos que meter, sobre todo, una actitud nueva y una actitud dispuesta a un cambio realmente radical. Esa actitud dispuesta a un cambio realmente radical difícilmente la conseguiremos por meditación trascendental. Aquello de lo he estado reflexionando y ahora lo que toca es cambiar mucho. Yo esto no lo he visto en la vida. La gente que cambia mucho lo hace por extrema necesidad. Y ahora tendremos dos tipos de extrema necesidad. Una es riesgo de vida, es que igual nos morimos. No sé si se mueren todos, pero nuestra familia podría quedar gravemente afectada y esto podría inducir algún tipo de cambio. Y la otra es que de nuevo nos vamos a meter en un escenario de crisis económica grave, que nos pilla ya débiles porque la cosa tampoco iba bien. Os recuerdo que en el año 2001, 2002 o 2005 creo que fue, Espido Freire ganó el Premio Planeta. Bueno, no sé en qué año ganó el Premio Planeta, pero Espido Freire en el 2005 publicó un libro que se decía Los Mileuristas. En esa época había un anuncio en televisión de un coche que ponía JASP, los JASP, jóvenes aunque sobradamente preparados. De esto hace 15 o 20 años. Hace 15 o 20 años decíamos que un mileurista era un pobre desgraciado que, pese a estar muy preparado, solo ganaba 1.000 euros. 20 años después, ojalá ganara 1.000 euros, porque ahora está ganando 700. 20 años de incremento del IPC después. O sea que si con 1.000 era un pringado, con 800 es un súper pringado. Puede que esas sean las condiciones extremas que provoquen cambios. Y puede que por fin estemos hablando de cambios de estructura social y puede que por fin estemos hablando de transición hacia el siglo XXI, que habrá que ver y habrá que luchar si es para tener un siglo mejor o si es para tener un siglo peor. De momento tenemos todos los indicios de que podría ser mucho mejor
y todos los indicios de que podría ser mucho peor. Nos llega una transición tecnológica que podría ser salvaje y cruel. Vamos hacia una tiranía del dato. El dato es la puerta hacia un servicio radicalmente personalizado, pero no tenemos ningún control de quién tiene ese dato, para qué lo usa y con qué intereses y lógicas lo usa. ¿Quién vigila el algoritmo? El algoritmo diagnostica, y yo que me alegro, pero ¿qué más hace? ¿El algoritmo diagnostica y se lo comparte con la base de datos de mi mutua aseguradora para que ya automáticamente me suban la cuota, o solo diagnostica? Y yo no tengo como usuario ninguna garantía de si solo diagnostica. Y tampoco tengo ninguna garantía de cuáles son los procesos de toma de decisión que se han tomado con todo esto. Y sospecho que crisis como la que hemos sufrido aceleran estas cosas. Para combatir esta pandemia nos hemos puesto ya en serios a usar supercomputación. Y yo que me alegro, porque con la supercomputación podríamos tener mejores soluciones. Pero a la vez entramos en reglas de juego no escritas, no definidas y, para mi gusto, poco claras. Luego, a la vez que quiero supercomputación para mejorar los tratamientos, a la vez quiero superderechos para un mundo supercomputado. Y ahora mismo estamos en camino de supercomputación con infraderechos. No tenemos derechos laborales, no tenemos derechos sociales, está en riesgo la democracia. Para mí la revolución del siglo XXI es una revolución donde por un lado nos llega un aluvión de tecnología y por el otro lado hemos de renegociar un contrato social. Está mal cómo repartimos la riqueza. Está mal cómo asignamos los derechos, está mal cómo organizamos el trabajo, tenemos un lío, ¿vale? Y por añadirle más lío a los líos que ya había explicado Vicenç. Ante esto, dos actitudes, ostras, ostras, qué mal, es una opción, pero no es la mía. La mía es ostras, ostras, qué bien, que lo podemos volver a imaginar y a diseñar todo. Sencillamente, sospecho que esto va a ser una lucha y por continuar con el lenguaje bélico que han puesto los portavoces de algunas administraciones para hablar de un problema médico, si esto es si el combate es bélico, si el lenguaje es bélico, tengo una batalla por la lucha de mis derechos para renegociar un contrato social del siglo XXI y estoy ya en 2020, o sea que toca espabilar, porque se estaban infiltrando en nuestras líneas y puede que mi mejor técnica sea la guerra de guerrillas. Luego necesito una ciudadanía que básicamente haga tres cosas. Una es molestar y exigir explicaciones para todo. La otra es vigilar. Este trazo digital es vigilable. No digo que sea fácil, pero es vigilable. Y hay que estar vigilando y auditando constantemente. El servicio público también tiene que ser vigilado. Los gobiernos tienen que ser vigilados. Las empresas tienen que ser vigiladas. Hay que vigilar, me sabe mal, pero es lo que toca. Y la tercera es luchar por un marco legal nuevo y hay que personarse en el debate de la definición de las leyes. Sigo pensando que esto va de fijar leyes para vivir juntos. Esto no va de, esto no puede ser la selva. Luego, cuando Europa legisla lo que quieras, el espectro 5G o las leyes de protecciones de datos, tenemos que personarnos porque los lobbies del siglo XX influyen para que esas leyes aún no sean del siglo XXI. Luego tenemos que molestar, vigilar y legislar. Y de entrada, ninguna de las tres cosas nos la van a poner fácil, pero somos muchos. O sea que mi resumen sería, hola siglo XXI, vamos a lucharte, ¿no? Lo mismo de otra manera, porque no hemos dicho lo contrario, creo. Hablaba Genís de la necesidad permanente de pensar en el gestor del cambio. Yo creo que hay que pensar en el gestor del cambio y hay que pensar en el gestor de la continuidad.
y que probablemente han de trabajar juntos, no sé dónde, pero van a trabajar juntos. En periodos extremadamente conservadores, en periodos de horizonte amplio, el gestor del cambio tiene mucho trabajo, porque el cambio es poco deseado. En estos momentos, el cambio es inevitable. El horizonte sin cambio es corto. En todos los sentidos, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de todo. El mundo sin cambio no dura. Entonces, hay un pequeño trabajo para el gestor de la continuidad, que es fantástico, ¿eh? La relación entre el espacio y el tiempo, el espacio y el tiempo va a cambiar, pero necesitamos continuidad en la fragmentación del tiempo. Esto es de siempre y esto es para siempre. No es humano un tiempo homogéneo, es humano un tiempo contrastado. Por tanto, el gestor de la continuidad era muy bien. No volveremos a lo de antes, no volveremos a la modernidad, no volveremos a la premodernidad, pero hay cosas a preservar. Fundamentalmente cosas, por decirlo así, que tienen que ver la mayor parte con la dignidad humana. Yo creo que esto, sobre todo la última parte de lo que decía Jenis, que es exacto, remite a lo último que decía yo, que me parece un poco lo mismo, que es, muy bien, vamos a cambiar la caja de herramientas, vamos a cambiar las instrucciones de la caja de herramientas, vamos a cambiar los objetivos de la caja de herramientas, pero ¿quién utiliza las herramientas? ¿Quién se queda con la caja? ¿Quién tiene la caja? Porque, por ejemplo, el siglo XX, que ha sido horroroso, es un mal siglo, si el XXI es peor, vamos a marcar récords. El siglo XX fue saludado en su inicio como el ahora sí que vamos a ir bien, por la gente del XIX, por razones de una novela, pude comparar, mientras estaba escribiendo una novela que pasaba en el inicio del XX, empezaba el XXI, y me di cuenta de cómo era optimista el 19 sobre el 20 y cómo era pesimista el 20 sobre el 21. Cuando, en muchos indicadores de la vida cotidiana, el inicio del 21 es infinitamente mejor que el inicio del 20. Pero la actitud es extremadamente distinta. En este 21 yo creo que vamos a tener que plantearnos de quién es la caja de herramientas y cómo vigilamos quién la usa. Yo creo que con la epidemia se han ido ya al traste dos ideas clásicas sobre la responsabilidad de lo público, del bien común. Una es la idea liberal. Para mantener el bien común, debemos dar libertad y responsabilidad al individuo. La responsabilidad y la... Nada de policías, nada de leyes, nada de Estado. Si la gente se comporta como debe comportarse, esto lo vamos a parar. Responsabilidad individual exclusiva. Esto no funciona. Responsabilidad pública exclusiva. Usted no se preocupe de nada, usted a lo suyo. Usted, si puede, se salta la ley. Y yo voy a vigilar, porque yo soy el responsable de que no se la salte. Estás diciendo China y Estados Unidos, ¿eh? Sí. Y las ruedas de prensa con guardias civiles. Sí, sí. Bueno, esto ya es muy nuestro. Sí, es la adaptación, es el cambio y la adaptación. Es decir, la idea de, oiga, su salud es mi problema, no el suyo. Usted ya sé que usted a la primera que pueda será tomar una cerveza. Yo ya voy a vigilar que no. Yo creo que esta ha caído conceptualmente. Yo creo que la práctica tiene un recorrido extraordinario, pero conceptualmente ha caído, primero porque no soluciona, y segundo porque su aplicación con la caja de herramientas que tiene el 21 es temible, es Orwell, son las distopías escritas en el 20 de El Gran Hermano y de la pantalla, que nos lo dice todo y lo sabe todo de nosotros. Por tanto, la responsabilidad solo, no ya socialdemócrata, sino más allá de la socialdemocracia, la responsabilidad solo de los poderes públicos no va, la responsabilidad solo del individuo no va. ¿Qué va o qué puede ir en el 21? ¿Cuál es el nuevo contrato social? La responsabilidad repartida. Las empresas son responsables
más allá de pagar impuestos y de cumplir las leyes. Tiene una responsabilidad. El individuo es responsable más allá de pagar impuestos y de cumplir las leyes. Y el Estado tiene más funciones que hacer leyes, recaudar impuestos y mandar policías. O la responsabilidad del 21, con la caja de herramientas del 21. Seamos salvajes. Si los que dibujan la solución final en un chalet de no sé dónde, en los años 40, hubiesen tenido un sistema de computación, de control de la población, de información individual, como la que tenemos ahora, el holocausto hubiera sido 8 veces peor. Porque este instrumento en malas manos es infinitamente destructivo. Para mí, nuestro debate sobre la singularidad, sobre los nuevos tiempos, va a ser también el debate de quién. Inteligencia artificial, formidable. Ian McEwan, la novela nueva. Pero ¿quién es el responsable de los actos? ¿Quién dibuja el paradigma? ¿Quién dibuja la forma de saber? Yo creo que en este sentido el tiempo de confinamiento, que ha sido una sorpresa de capacidad adaptativa, hemos hecho cosas que creíamos que no haríamos nunca en la vida, pero hemos dejado de hacerlas tan pronto como hemos podido. La sensación de provisionalidad del tiempo de confinamiento, pero también la sensación de posibilidad de cambio en tu vida, ha sido enormemente transformadora. Ha caído una bomba sobre nuestras vidas. Otra cosa que está pasando en este siglo XXI, creo, es que podría ser la primera vez que el diseño de ese contrato social o de ese nuevo mundo no lo desarrolla Europa. Ya sé que ha habido muchos siglos en que el contrato del mundo asiático tampoco lo diseñaba Europa, o del mundo. Pero los europeos nos hemos sentido siempre muy padres de la civilización, autores del pensamiento y ordenadores del mundo, y en los últimos 7, 8, 10, 15, 20 siglos probablemente ha sido así, pero tengo mis dudas de si en este siglo XXI Europa tiene esta posición. Lo voy a decir de otra manera. Los europeos creemos que hay 3 modelos. Ahora vamos hacia una... simplificando mucho, pero ahora vamos hacia una sociedad en la que la jerarquía de los servicios y la jerarquía de las tomas de decisiones se basa en ese flujo de datos digital y en la personalización que ofrece ese flujo de datos, y en ese contexto quien domina el dato construye el modelo, digásemos. El modelo americano es que la tutela del dato le compete al mercado. Y cuando tú miras hacia el modelo americano, pues es Google, es Facebook, es Apple, es Amazon, los que tienen el dato, diseñan el servicio, dominan el mercado, dominan la economía, lideran los rankings bursátiles, tienen más cash que nadie, y nuestras herramientas actuales, y no solo hardware, sino que son, pues eso, o de Google o de eso. En el modelo chino o en el modelo asiático, la tutela del dato le compete al Estado. El Estado lo sabe todo y es por tu bien. Para un chino, perdonadme la simplificación, es aberrante que Occidente se haya puesto en manos del mercado. Para un occidental es aberrante que los chinos se hayan puesto en manos del Estado, porque ellos desconfían del mercado, pero nosotros desconfiamos del Estado. Y, no. Y luego los europeos, yo creo que somos los únicos mortales del planeta que creemos que hay una tercera opción en la que la tutela del dato le compete al ciudadano. Pero creo que en eso estamos muy solos, porque sospecho que tenemos razón, que se nota que hemos pensado mucho sobre esto y que somos la patria
de la cuna de todos los pensadores y filósofos interesantes, pero sospecho que tener razón no va a ser suficiente, porque cuando China propone un modelo de tutela del dato basado en el Estado, lo puede implementar en una población de 1.000 millones, cuando el modelo americano dice que la tutela compete al mercado, tiene unas empresas que pueden ejecutar eso en 1.000 millones de clientes, pero cuando los europeos dicen que lo bueno sería que fueran los ciudadanos, no tenemos la capacidad de implementarlo ni siquiera en 30 millones de ciudadanos, porque estamos fragmentados, no nos ponemos de acuerdo, tenemos diferencias fiscales, diferencias legales, los de Inglaterra dicen ahora que se van, los de Polonia dicen que se ponen tontos, Europa no existe como concepto político o como unidad de gestión. Luego, el modelo europeo puede que tenga razón, pero es de difícil implementación. Esto puede sonar pesimista, pero mi propuesta es dejar de hablar de modelo americano, modelo europeo y modelo chino, y empezar a hablar ya de modelo de cultura oriental y modelo de cultura occidental. Esto ya no son tres bloques, puede que sean dos. Y si fueran dos bloques, nosotros creo que no podemos elegir y pertenecemos al bloque de cultura occidental. Y si nosotros pertenecemos al bloque de cultura occidental, creo que nuestra mejor opción es influir desde la defensa del usuario en la configuración del modelo occidental. Luego, ese es un modelo basado por leyes de mercado, pero en esas leyes de mercado el usuario tiene que personarse en defensa de sus intereses. Y creo que el modelo asiático tenemos poca capacidad de influir en él, que ese sería un modelo de tutela de Estado. No sé si, evidentemente no tengo ni idea de si tengo razón, pero sospecho que estamos en ese tipo de tesituras y que si nosotros estamos dentro del modelo occidental y el modelo occidental es profundamente liberal, mercantilista, etcétera, 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 desear otra cosa no va a ser suficiente. No sé si tengo una... ¿Sí? No. Buenas. Vamos a la parte de preguntas. Vale. ¿Puedo decir una cosa sobre esto? Claro, sí. Muy rápida. Porque es optimista, si no fuese optimista no la diría. El modelo oriental es occidental. Es decir, son dos caras de la misma moneda. Sí, no, el dibujo que llevaría al pesimismo, porque digamos los dos bloques grandes son los que no tienen razón y el bloque que tiene razón es el pequeñito. Yo creo que la solución es sacarlo del mapa geográfico, quitarlo del lugar. El hiperestado es occidental. El siglo XX crea en tradición occidental hiperestados y crea el nazismo y crea el fascismo y crea el gulag. Y digamos China que viene de una hiper, digamos, de una hiperburocracia, pero rehabilitada por un modelo filosófico que ha nacido en Europa. Por tanto, Si vemos China, Estados Unidos y Europa, hemos perdido. Pero si vemos el Estado, el mercado, los ciudadanos hay muchos. Y probablemente los chinos y los americanos, en determinadas condiciones, pasan a ser más ciudadanos que chinos o americanos. De la misma forma que los europeos, en determinadas ocasiones, más estatalistas. Habrá que lucharlo un poquito. No, todo hay que luchar. Pero eso a mí me gusta. Mira, mi padre, no mi bisabuelo, mi padre nació en el 38, ya no está, pero nació en el 38, ahora tendría 80 años, 70 y pico. Mi padre nació en un mundo donde si él hubiera dicho hay que repensar la banca, hay que repensar la universidad, hay que repensar el Estado, hay que repensar la sanidad, le hubieran dicho ¿estás loco o qué? Yo soy su hijo. Su hijo vive en un mundo que si no dices hay que repensar el Estado, hay que repensar la universidad, hay que repensar la banca, pareces loco. Le agradezco a mi padre que me haya acompañado hasta aquí y estoy muy contento de vivir en un contexto donde hay que repensarlo todo. Si os parece, hay algunas preguntas. Además hay una de Anonymous. De una persona anónima, ¿eh? No os asustéis.
Pero bueno, la pregunta va para Jenis, pero pueden ser para los dos, básicamente. Entiendo que hay mucho que no va bien. ¿Qué va bien? ¿Dónde podemos tener esperanza? Ostras, pues yo, es que siempre me pasa lo mismo. Yo soy optimista y parece que no lo soy. Pero soy un optimista informado. Eso me lo dijeron una vez, que un pesimista es un optimista informado. Yo creo que hay muchas cosas que están bien, y una de las que me gusta más es que creo que cada vez hay más gente con la actitud de cambio y con la actitud de lucha. No quiero ponerme épico, pero yo veo a nuestros chavales y los veo mucho más conscientes en temas de clima, mucho más avanzados en algunos debates sociales, mucho más tolerantes y comprensivos y exigentes con algunas cosas. Yo creo que el sustrato social para pedir y promover cambios es más alto ahora que antes, y esa es la materia prima de un cambio social. O sea, solo con unas élites informadas no transformas plenamente una sociedad. Y en ese sentido creo que tenemos más material. Muy breve. Muy breve. ¿Qué va bien y qué va mal? Lo de siempre. Es decir, el porcentaje de problemas y de soluciones es relativamente estable en la historia de la humanidad. Probablemente estamos en una época de más soluciones que problemas. Si problemas hay siempre, ¿cuándo vamos bien y cuándo vamos mal? Vamos mal cuando los problemas de verdad no están en la agenda, y vamos bien cuando los problemas de verdad están en la agenda. Cuando una situación es mala, cuando lo realmente importante es aquello de lo que no se habla. Cuando una solución es buena, cuando se habla de aquello que es realmente importante. Por lo tanto... Y hay otra cosa que me interesa mucho, que es que creo que somos ahora más escépticos con el futuro. Ha habido épocas en que lo fiábamos todo a futuro, y ahora estamos en un momento en que vemos que el futuro se está acercando y le vemos los matices. Y a mí me gusta no comprar el futuro dócilmente. Antes decías, en la singularidad, en el 2050 hará un patacrac y vendrá un robot que lo hará todo. Y yo creo que muchos hemos pensado, bueno. Y a mí me gusta esa mirada negociadora con el futuro, en lugar de esperanzadora con el futuro. Muy bien. Otra pregunta, ¿qué la hago yo? hemos visto películas, hemos leído libros sobre el mundo, un mundo distópico, ¿no? Y nos parecía lejano, nos parecía que lo veíamos en las películas, Blade Runner, otras películas que mostraban un futuro con un cataclismo, ¿no? Con un mundo en el cual se aleja de nuestra percepción de cómo nos han educado a vivirlo. Nos hemos de formar, nos hemos de hacer una familia, hemos de trabajar en una empresa, hemos de hacer un bien social, etc., etc. Pero de repente todo esto se está desmontando y la gente ha perdido un poco la esperanza, o ve un mundo que dice, bueno, esto no es lo que... No estoy acostumbrado a todo esto. La pregunta o la reflexión es, ¿nos han enseñado a vivir en este mundo? Yo creo que no, pero ¿hemos de hacer algo para cambiar esto? ¿Y qué consejos os podéis dar? No, pero se nos nota la edad, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que no quiere vivir en este mundo. Hay gente que le dices, mira, si entras a trabajar aquí, podrás trabajar aquí toda la vida, y te mira con cara de terror diciendo, yeah, perdona, toda la vida aquí, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Lo que era el sueño de muchas generaciones ya no lo es. Y eso no es ni que antes estuviera mal, ni que ahora esté bien, sencillamente que estamos en otra fase. Los mejores deseos de nuestros padres son las peores pesadillas de nuestros hijos, probablemente. El sueño de mi padre, hoy estoy un poco recordándole mucho, pero era comprarse un coche. Mis hijos no se han sacado carnet y no es su sueño. Para nada comprarse un coche. ¿Desearían un trabajo fijo con una carrera profesional dentro de la misma empresa? Creo que no. A mí como padre me cuesta un poco, ¿eh? Porque yo en el fondo se lo deseo, ¿eh? ¿Creen que estudiando una carrera universitaria es la mejor manera de labrarse un futuro? Es duro, ¿eh? Creo que no. Y para nosotros es la clave de todo, la formación, etcétera. Pero es que para ellos formación no es tener un título firmado por el rey.
Me refería a distopía, me refería también al caos que hay, o la falta, o no poder salir de casa, no poder viajar, tener miedo de hablar, tener que usar una mascarilla. Todo esto que parecía una cosa que es como de ciencia ficción, ¿no? También. Pero todos creemos que es una anécdota esto, ¿eh? O sea, nadie cree que los próximos 30 años van a ser así, creo. No, una, digamos, reivindicación de los novelistas. Las películas sobre el futuro hablan sobre el presente, no sobre el futuro. Es decir, no hay ninguna película sobre el futuro inteligente que sea una profecía, no. Cuando Orwell dice 1984, no está diciendo el año 1984 será así, sino hoy están pasando cosas que, según cómo, exageradas, nos llevarían un 1984 así. Es decir, la literatura distópica no es una profecía, es una caricatura. Una caricatura, coges la cara del caricaturizado y lo característico lo hacen más grande. A mí me caricaturizan con una nariz muy grande. Ya es grande, ¿eh? Pero la caricatura lo es más. Por tanto, 1984 es, si no vigilamos, será esto. Por tanto, no han sido diseñadas para que nos adaptemos al futuro. Han sido diseñadas las distopías para que reaccionemos en el presente ante futuros no deseables. Por tanto, no tenemos entrenamiento. No tenemos entrenamiento, no, es decir, como me he leído bien 1984, que me ha pasado, o he visto Blade Runner muchas veces, ya sé cómo será el futuro. No te hablaban del futuro, te hablaban del presente. Y yo creo que el futuro no es nunca como te imaginabas, pero que el terreno de juego es siempre presente. Es siempre presente. Y el contrato social, digo, no. En el 21, hacia 2050, vamos a hacer un contrato social. No. Cuando Genís lo promueve para ahora. Lo profético. La otra cosa que está pasando es que estamos en un contexto terriblemente cortoplacista. Las empresas presentan resultados trimestralmente. Nosotros vamos a elecciones cada 6 meses. Todo es muy cortoplacista. Y lo que estamos hablando es tener en la cabeza proyectos y planes de espacio público que quizás tardemos 25 años en desarrollar. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema en que hemos perdido bastante musculatura y bastante experiencia y paciencia en la gestión de proyectos a 20 y 30 años. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se sientan cuatro, se fuman un puro, se toman un whisky y dicen, oye, estoy pegando tiros, ¿qué te parece si vamos pensando en Europa? Y ahí hay unos que empiezan a pensar en Europa, y esa es una hoja de ruta que distintos gobiernos han ido compartiendo con algún retroceso y algún avance, pero iban cambiando los gobiernos y había un proyecto compartido que era Europa. Yo no sé quién trabaja ahora en un proyecto compartido que tenga que desarrollarse durante los próximos 30 o 35 años, pero si alguna cosa reclamara, sería esa. O sea, necesitamos distintas generaciones trabajando ordenadas para merecer ese nuevo contrato social. Ese contrato social del que hemos hablado varias veces hoy, no lo resolveremos ni en 3 años, ni en 4, ni en 7. Yo tengo un hijo de 22 y le he hablado de esto y le he dicho, yo lo empiezo, a ver si tú lo acabas, pero como mínimo continúalo. Tampoco tengo claro que lo acabe él. La revolución industrial, repasas en la Wikipedia, y nos ocupó 250 años. Yo creo que la estamos cerrando, pero esto que ahora abrimos nos va a tener ocupados en su desarrollo, no sé, pues como va todo tan rápido y es todo tan vertiginoso, solo 50 años. Llevamos 15, faltan 35 y ahora mismo no tenemos estructuras comunes para proyectos a 40 años vista. Muy bien. Las pocas que tenemos, Naciones Unidas, etcétera, están todas desprestigiadas. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta del público. El señor doctor Escarrabí, por favor.
Yo solo quisiera hacer dos comentarios. Yo soy especialista en generalidades, o sea, no sé muchas cosas de estas, pero en la pandemia o el COVID, alguna cosa que creo que ha hecho es que más personas son conscientes de la vulnerabilidad y que la condición vulnerable, como dice Melik, no es coyuntural, sino que es estructural. Hay gente que no, que sigue yendo a la playa, a la cerveza, al no sé qué. Pero esta idea de la condición vulnerable creo que es importante porque determina maneras de cuidar o maneras de abordar problemas, ¿no? El segundo aspecto que también creo que marca y sigue un poco con lo que dice Janice es que la personalización es fundamental, el dato es fundamental, pero solo nos saldremos pensando en el bien común. Y que de alguna manera la idea de bien común pienso que puede ser uno de los motores de cambio, si no es muy difícil. Además es darwinista, ¿no? Sobreviven las poblaciones, no los individuos. Y creo que esto es un factor que puede ayudar en esta dirección. Y el último era un comentario de Vicent sobre las estadísticas. Yo creo que esto es una de las catástrofes de la pandemia, ¿no? La información. Nosotros hemos preguntado a pacientes qué información querían y qué pensaban de la información. Dice que un desastre, no se cree en ningún medio de comunicación, no se cree en las redes sociales, detectan que los políticos están peleados y que esto influye en la información que les dan, y al final acaban fiándose un poco de la información institucional y de algunos expertos o supuestos expertos. Pero esto yo creo que ha puesto encima de la mesa, es decir, la mortalidad no se puede interpretar día a día, la mortalidad solo tiene sentido en un marco de espacio y de tiempo. Y por lo tanto, el que haya un muerto más hoy o mañana, técnicamente no tiene ninguna trascendencia si no lo pones en contexto. A mí me da la impresión de que ha habido una crisis muy importante de la información y de cómo se ha compartido, ¿no? Esto que comentas, Joan, de la vulnerabilidad, antes de empezar esta sesión con Vicenç, hemos referenciado, estábamos comentando y referenciábamos a Josep Maria Esquirol, a filósofo. Él habla de la intemperie y tiene un libro precioso que habla sobre esto de la intemperie y lo que dice es que alguien que está en la intemperie es alguien que no está cobijado en el centro, sino que vive en el extremo. Y yo creo que ahora todos hemos sido conscientes de que vivimos en la intemperie y es esa idea de vulnerabilidad. Es una idea que me interesa mucho, la idea de vulnerabilidad. Porque cuando crees o sientes que estás en la intemperie, tus cajas de herramientas y tus marcos mentales y tu disponibilidad a colaborar y tu disponibilidad a buscar soluciones es distinta que cuando sientes que estás confortable y protegido. Y estoy de acuerdo contigo. Hemos sido conscientes de que estamos en la intemperie aún estando, por ejemplo, ahora en el centro de Barcelona, ¿no? Y que la intemperie hay aspectos emocionales, hay aspectos de salud, pero la condición humana es de una cierta intemperie. Y esto mal explicado puede sonar a pesimista, pero a mí me suena como a descriptivo para ordenarme y organizarme, no para llorar y sufrir. El descubrimiento de la vulnerabilidad es la otra cara de la moneda del descrédito de la seguridad. Es decir, la modernidad, y especialmente el Estado en la modernidad, genera una ilusión de seguridad. Usted no se preocupe, llueve, no se preocupe, ya lo arreglaremos. Una ilusión de seguridad que se alimenta del discurso científico. Tenemos los instrumentos para que usted esté siempre seguro. Y yo creo que lo que hemos descubierto es que esto era un espejismo y que esta venta de la modernidad y esta venta del Estado es una venta fraudulenta. No existe, no es que no lo tengan, es que el producto no está en el supermercado. La seguridad no es un producto de supermercado. La llave de todos, totalmente de acuerdo, es el concepto de bien común. Pero bien común, ¿de quién? Hace 20 años, bien común, habrían sido los de Tarrasa, o los de Matadepera, o los de Cataluña, los de España. Es decir, teníamos el bien común fragmentado.
Ahora no, ahora el bien común es planetario. Pero es planetario y más. Es el bien común de nietos que no conocemos. Es decir, el sujeto del bien común ha cambiado. El sujeto del bien común es incluso más que la propia especie. Ha pasado a ser el planeta, por ejemplo. Y ha pasado a ser los que vivirán en el planeta, si viven, en el futuro. Es decir, vale, bien común, pero grande. Se ha hecho muy grande. Y después la pregunta, yo vuelvo a lo mío. Es, vale, muy bien. Hay que velar por el bien común, pero ¿quién? ¿Es monopolio de alguien? No. Usted solo a su bien particular, que yo soy el del bien común. ¿Seguro? ¿Hay alguien que pueda quedar al margen del bien común? No, yo ya conduzco por la derecha y no me salto los semáforos en rojo. Yo ya estoy por el bien común. ¿Seguro? Y yo creo que aquí hay un gran debate, que es de los tres modelos, sobre quién es el responsable del bien común. ¿Quién se hace responsable? Que no culpable, responsable. Bueno, última reflexión, pregunta, y damos paso ya a la siguiente charla. En el libro Homo Deus, Harari Yuval habla del dataísmo, la nueva religión. Habla de que hoy en día no hace falta pagar a un psicólogo ni a un coach. Google sabe más de nosotros que nosotros mismos. ¿Cómo los gobiernos van a sucumbir a los algoritmos y van a acabar siendo gobernados por algoritmos? Las empresas, teóricamente, ¿eh? De hecho, el sistema de los semáforos de las calles, si no fuera un ordenador que lo gestionase, sería difícil controlarlo, ¿no? En un mundo cada vez más fragmentado, más complejo, ¿qué papel juega la persona? ¿Qué papel juega la educación ante este reto de que es un cambio de paradigma? ¿De acuerdo? Y segunda reflexión, pregunta, ante esta primera pregunta que he hecho sobre qué papel juega la persona como ente ante este nuevo cambio y el sistema educativo, es en la película Her, el protagonista tiene una novia virtual, ¿no? Que es una de inteligencia artificial. Y en una parte de la película, la chica le deja. Y le pregunta, ¿por qué me dejas? Y dice, que tengo 1 millón de relaciones simultáneas ahora mismo. Y me voy del planeta Tierra. Esto aplica a la realidad, ¿no? Al mundo de las relaciones. Aplicativos como Tinder, juegos como Fortnite, donde la gente vive en mundos virtuales que no nos imaginamos. Están en el sofá, tu hijo, y no sabes qué está haciendo, ¿no? A lo mejor está con 1000 personas simultáneas. O haciendo el streaming en una plataforma de streaming, retransmitiendo qué pasa en el comedor de su casa. La pregunta viene, ¿qué papel juegan los filósofos, la educación, y volver al back to normal, back to classics, ¿no? Volver a los clásicos. Porque si, por mucho que hablemos, si no buscamos un camino, vamos un poco mal, ¿no? Profunda, ¿eh? La reflexión. No, pero la siguiente charla la da Pablo Rodríguez, que es el que sabe de inteligencia artificial. Pero a ver qué dirá él, tengo mucho interés en escucharle. Pero yo empiezo a rebelarme un poco contra este discurso de que las máquinas deciden, los algoritmos deciden, y como si nosotros... Lo que pasa es que estamos reflejando nuestra profunda incomodidad con los sistemas de gobierno actuales y con la categoría de la clase política actual. Y en el fondo casi casi proyectamos un deseo que es, mira, más vale que me mande una máquina porque estos cada vez son más mediocres y cada vez están más débiles. Digásemos que el mundo, no estoy hablando de ningún territorio concreto, en general en el mundo, en nuestro mundo, los liderazgos políticos son cada vez más flojitos, ¿vale? Y luego casi que me dices, bueno, pues esto ahora lo van a decir todas las máquinas, pero las máquinas, alguien las enchufa, alguien las apaga, alguien las diseña, alguien las programa, alguien le mete los parámetros al algoritmo. Y si tú coges el algoritmo, no es racista, tú eres racista. Y tu base de datos de delitos de los últimos 50 años es racista. Y tú puedes objetivar que eres racista y que estás promoviendo un algoritmo racista. Pero en lugar de hacer ese tipo de reflexiones y esa reivindicación que hacías ahora de la filosofía, también puedes coger una base de datos
de sesgo racista de delitos cometidos en Wisconsin, meterla en un ordenador y que el ordenador decida. Y luego tú te excusas diciendo, ha sido el ordenador el que ha decidido. Yo, pobre de mí, yo soy inocente, es el ordenador el que ha decidido. Ya, pero tú has fomentado un sistema de tomas de decisiones basada en conceptos racistas. Por lo tanto, la última responsabilidad de una máquina racista es una sociedad racista, una persona racista y una cultura racista. Y quien dice racista dice misógina, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que ser implacables. Y no me gusta que nos escondamos detrás de el algoritmo ha decidido, yo soy inocente. En España hay un algoritmo mal hecho que asigna mal las ayudas contra a los afectados de pobreza energética. Y hay una plataforma ciudadana, hay que vigilar, hay que molestar. Hay una plataforma ciudadana que ha pedido explicaciones, se llaman Cibio, con V. Hay una plataforma ciudadana que ha presentado denuncia ante el juzgado exigiendo que el Estado explique el algoritmo, porque hay gente que debería acceder a esas ayudas y el algoritmo se lo niega, y el Estado no ha querido dar acceso a los parámetros del algoritmo. ¿Pero en qué mundo vivimos? Y eso no es un algoritmo que bien o mal. Es un Estado que no respeta las reglas y nosotros tenemos la obligación de vigilar y molestar, etc. Luego, la tecnología no toma decisiones, las estamos tomando nosotros. Luego él nos hablará seguro de la inteligencia artificial, que es capaz de, a partir de unos parámetros iniciales, ir mucho más allá, inferir, etc. Pero todo eso tiene un origen, tiene una base y la hemos puesto nosotros. Luego, necesitaremos muchos filósofos. Y necesitaremos mucha reflexión y más cargas de profundidad como las de Vicenç Villatoro para tener un mejor diseño algorítmico. Pero no nos escondamos detrás de la máquina ha decidido. La máquina, si ha decidido mal, a ti te toca levantarte y corregirla. Rápido intento. Cuando la caja de herramientas se sofistica, ahora, o en el siglo XV o en el Paleolítico, se produce de una forma casi automática el papanatismo sobre la herramienta. Papanatismo que comparten los entusiastas de la nueva herramienta y los temerosos. ¿Qué quiere decir papanatismo? La sobrevaloración del papel de la herramienta. Y el olvido de la pregunta que es ¿quién la utiliza y para qué? Yo creo que estamos en un periodo de papanatismo sobre la herramienta y olvidamos el quién y para qué. La herramienta nunca sobra. Me meto en un berenjenal que no toca, pero me meto, dos segundos. Encontrar una ruta, como hizo Colón, para llegar, para conectar Europa y América es bueno. El problema es para qué se utiliza esta ruta, quién la utiliza y qué acaba pasando. ¿Pero qué preferimos, no encontrar la ruta? No, que haya ruta y después discutimos a matarnos sobre para qué la utilizamos y quién la utiliza. Pero la existencia de la herramienta y de la ruta siempre es útil. Y una pincelada sobre el millón de relaciones, no sobre esto exactamente. El confinamiento nos ha redescubierto el lugar. Hemos vivido muchos años como si no importase el lugar. Vivimos fuera de los sitios, ¿no? Vivimos en los no lugares, vivimos en la nube. Pero el lugar existe. Un ejemplo, chorras. Cuando yo era director del CCCB, hicimos una exposición virtual sobre Björk y había 40 personas con unos cascos que estaban en Islandia. Pam, pam, estaban en Islandia. No se veían entre ellos, estaban todos en Islandia. Y yo como director del CCCB dije, están en Islandia, pero como se me queme el CCCB, se me van a quemar todos. Ellos creen estar en Islandia, pero yo sé que están en el CCCB. Yo creo que el confinamiento nos ha dicho, vale, vale, muy bien, estamos en todas partes, teletrabajamos, pero me ha tocado un piso pequeño y sin ventanas. O me ha tocado un... Es decir, el lugar vuelve a ser importante. Y vivimos en el lugar y nos relacionamos fundamentalmente en el lugar. Este redescubrimiento del lugar es igual es una cosa buena que nos ha pasado en estos días.
Bueno, pues muchas gracias. Da tiempo para muchas más charlas y reflexiones. Un aplauso a los ponentes.